Hola amigos, bienvenidos a la rechura del canal Taller de Corte y Corrección. Miren, acá tenemos, estoy con un peruano, por eso la palabra al lugar. Acá estábamos diciendo, me comentaba algo Mario Segarra, muy interesante. El otro día él me dice, ¿cómo va? ¿Con mayúscula, con minúscula? Yo dije, mirá, es indistinto. Nos fijamos acá en el DRAE, Internet, efectivamente. Acá dice, escrito también con mayúscula inicial. Bueno, fantástico. Quiere decir que la academia prefiere Internet con minúscula. Bárbaro. Dice red informática, lo que estamos usando en este exacto momento ustedes y yo. Antes, durante y después. Ahora bien, ¿saben lo que me dijo Mario? Me fijé en el diccionario panhispánico de dudas y me encontré con que en el panhispánico, a ver, vamos a poner acá diccionario de la lengua, panhispánico de dudas, vamos a poner Internet. ¿Y qué dice el panhispánico acerca de la palabra Internet? Red, acá ya empezamos mal porque la ponen con mayúscula. Red mundial de computadoras. Funciona a modo de nombre propio, por lo que en el uso mayoritario de todo el ámbito hispánico se escribe con mayúscula inicial y sin artículo. Entonces, nosotros le vamos a pedir una cosa a la Real Academia Española, ya que ellos son los que manejan estas dos cosas. Muchachos, pónganse de acuerdo de una buena vez, por favor, porque nos vuelven locos, ¿ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos mientras tanto? Y bueno, agarró una moneda, Mario. Si sale cara, pone Internet con minúscula. Si sale seca, pone Internet con mayúscula. Pero hay una cuestión clara, ¿eh? Ojo. Ya sea que vos elijas, flaco, a vos te hablo, ya sea que vos elijas poner Internet en tu novela con minúscula, cada vez que esa palabra aparezca en tu novela, unificala la I minúscula. Y al revés, si querés ponerla con mayúscula, porque no sabes a cuál de los dos diccionarios de la Real Academia Española darle bolilla, hace una cosa, siempre pone o con minúscula o con mayúscula para que unifiques todo y listo el pollo. ¿Ok? Así que muchachos, confíen en la Real Academia Española. Estas cosas son equipos. Y me decía Mario, el equipo escribe una cosa, por ahí no escribió la otra. ¿Qué vas a hacer? Pasan esas cosas. Miren, hasta hace muy poco, cuando uno buscaba aquel problema de la palabra solo, con tilde o sin tilde, que yo recomiendo cuando es solamente pónganla con tilde, buscamos precisamente en el diccionario mismo de la Real Academia Española la palabra acento. Y como ejemplo de cómo poner un acento, ponía la palabra solo con tilde. Cuando ya hacía, pero ya años que habían dicho que recomendaban la recomendación general, no es como acá que es con mayúsculas, según dice el diccionario. Acá no hay tutía. Pero si se fijan, es una recomendación general, ¿eh? No es un deber. Por eso yo lo recomiendo que solo lo pongan con tilde, porque es tan fácil de diferenciar. A Marcelo lo encontrás solo de 4 a 5, que a Marcelo lo encontrás solamente de 4 a 5. Si querés hablar en privado, lo vas a encontrar solo. Así que bueno, en este caso, digamos, unifiquen en ese sentido. Hay veces que estas cosas se les pasan, hasta la Real Academia Española se les puede pasar. Muchachos, les mando un gran abrazo, pulgar arriba para Marcelo de Mirko, la rechura del taller de corte y corrección, y Mario Segarra con su excelente novela. Hasta pronto.